Arratsaldeon, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Navarralderi zuekin egon ahal izategatik. Independentziarako ordua data guztiok ibili behar dugu. Solo unas palabras para señalar que debemos estar unidos porque estamos en una lucha que nos une, aunque los procesos no sean en este momento convergentes. Yo voy a comentar, como ha dicho antes Ángel, la situación de Cataluña sobre el presente de este momento, que es la celebración de un referéndum, una consulta el 9 de noviembre, pero para poder entender lo que ha pasado, lo que pasa ahora en este momento concreto y lo que ha pasado en los últimos años, creo que es importante mirar la situación con un poco de perspectiva. Entonces voy a hacer muy brevemente una historia del movimiento independentista catalán, no para detallar situaciones concretas, fechas, sino sobre todo para ver cómo ha sido el proceso desde su nacimiento moderno, digamos, después de la guerra y cómo ha evolucionado hasta esta especie de explosión de grandes movilizaciones que ha habido ya en el siglo XXI. El proceso, de hecho, no tiene un paralelismo exacto con el caso vasco, que es, a mi manera de ver, tiene quizás, el presente se explica por hechos anteriores a la transición política. El caso catalán, digamos que nace justamente en el momento de la transición del franquismo hasta el régimen político parlamentario, en un momento de un cierto cambio hasta, digamos, el cambio que se aproxima actualmente, que a nuestra manera de ver es mayor aún que el que tuvimos en aquel momento. El movimiento independentista catalán pues nace bajo el pacto de la transición, tiene pues más de 40 años de existencia y empezó como una forma de oposición frontal a este pacto. Oposición a la transición política, que de hecho iba hacia una forma de democracia parlamentaria de base monárquica que representaba en muchos aspectos un continuismo respecto al régimen de Franco. Entonces, lo que podemos, a grandes trazos, podemos decir que el independentismo tuvo una primera expansión en los años 80 y otra segunda en el siglo XXI, a partir del año 2006. La primera expansión pues corresponde, como he dicho, a los años 80 y es una época en que aparecen unas organizaciones nuevas que consiguen una relevancia simbólica considerable y una militancia sobre todo entre sectores importantes de la juventud, como era el Movimiento de Defensa de la Tierra, MDT, y también la organización Terra Lliure. Se extiende principalmente desde el 79 al 89 y durante esta época fue el ámbito político más dinámico y arraigado en el territorio. O sea que si se analiza objetivamente la situación en Cataluña de los años 70 y 80, no había ningún otro, digamos, ámbito político que fuera tan arraigado al territorio, que hubiera tantos núcleos militando como el independentismo. Y ante esa experiencia social, lo que quizás se puede preguntar uno, ¿qué es lo que hizo posible que arraigase? Que aquella experiencia que en principio desde fuera, desde la gente que lo analizaba desde fuera, podía parecer que era un sarampión juvenil, arraigase y llegase hasta el año 92 con una gran represión y luego continuase y retomara una evolución importante en el siglo XXI. Pues lo que explica quizás más claramente este arraigo del movimiento independentista es que
cuando nació, pues en los años 70, supo ir más allá de lo que era el regionalismo inmovilista y conservador que existía durante el franquismo y la transición. Un regionalismo que se comprometió en la construcción de la España de las autonomías y del cual pues se desmarcó el nuevo independentismo. Se desmarcó porque concebía que el autonomismo no reconocía el carácter nacional del pueblo catalán y que era un régimen que se había construido sobre el aparato administrativo y represivo del franquismo, sino el proceso de ruptura que es necesario en todo cambio democrático bien fundamentado. Este distanciamiento respecto a sectores más moderados es general en todos los movimientos de liberación nacional que se puedan estudiar. Y como he comentado, en otros casos sigue evoluciones diferentes. En el caso vasco, a mi manera de ver, pues se avanzó unos casi 15 o 20 años al catalán. En el caso catalán, pues tuvo lugar este primer nacimiento del independentismo nuevo de los años 70-80 en base a dos rupturas sucesivas respecto a la política establecida en aquel momento, ¿no? Entendiendo el independentismo que se enfrentaba con un enemigo político poderoso y de gran alcance, fijó su posición en un doble sentido. Por un lado, buscó una base social sólida que le pudiera dar fuerza en la travesía que empezaba. Y por otro lado, se intentó identificar claramente las características del poder del Estado. Lo comentaré más adelante. Así, en estas dos rupturas que tuvo que atravesar el independentismo para tomar el camino adecuado para su expansión, primero tuvo lugar en los años 70 una ruptura que llamamos de tipo ideológico, con la aparición de un partido nuevo, que era el Partit Socialista de Alliberament Nacional, PSAN, Partido Socialista de Liberación Nacional, una organización que se definía muy claramente desde el punto de vista ideológico contra o más allá del regionalismo conservador que existía en aquella época. Esta tendencia política conservadora, se ha analizado repetidamente, era una corriente que tenía mucho peso en aquel momento, ahora tiene menos, está bien definida y arraigada en Cataluña, y se fundamenta en el inmovilismo social y tiene sus raíces en creencias y prejuicios, a menudo de tipo religioso tradicional, combinados con la defensa de la paz social propia de los sectores económicos dominantes, ¿no? Entonces, en su práctica, este regionalismo era parte de la ideología española, del regionalismo español, y tiene sus raíces anteriores en organizaciones como la Liga Regionalista de principios del siglo XX, etc. Y más recientemente se ha expresado, en la época ya del independentismo, ligado a algunas organizaciones, sobre todo a la dirección de Convergencia y Unión, concretamente hasta épocas recientes. Pero es una ideología que sobrepasa una organización concreta, sino que existe en la sociedad y tiene un papel contradictorio en estos momentos. Lo tenía muy claro al principio, que era antiindependentista, y ahora tiene una función más contradictoria. Es un tipo de política conservadora que enarbola el sentimiento patriótico de la población, pero no ha sido nunca capaz de dar salida a los intereses y reivindicaciones del pueblo catalán. Esta ruptura ideológica consistió en abandonar esta referencia y buscar unas nuevas bases. Las bases en aquel momento fueron las de lo que se llamaba el materialismo dialéctico, o sea, el análisis social, que se conoció también como marxismo. Pero esto no era una etiqueta, sino este referente de análisis. ¿Por qué cambió la situación? Porque anteriormente, digamos, la militancia favorable a la nación catalana, o sea, el culturalismo o la lucha cultural o identitaria,
no explicaba por qué había por qué, digamos, los sectores sociales eran contrarios o obstaculizaban la marcha del independentismo. Entonces, a partir de la aparición del PSAN, introdujo elementos de análisis y podía ir más allá de la identificación de actitudes individuales y podía encontrar una explicación basada en intereses de los diferentes sectores sociales. Y actualmente también se analizarían también, pues, los sectores políticos y mediáticos. Y tenía, por otro lado, una correspondencia práctica en el arraigo del independentismo en las luchas del pueblo catalán. Digamos que el nuevo independentismo apareció, pues, analizando las razones por las cuales había sectores del pueblo catalán que eran muy tibios en la defensa de la nación catalana. Y buscó su arraigo en los sectores populares, y lo que le dio la primera expansión en los años 80. Pero, digamos, esta ruptura, según se analiza desde ahora, ¿no?, con perspectiva, era solo una de tipo ideológico. O sea, el Partido Socialista de Llebrem Nacional permitía mantener unos planteamientos diferentes, pero no desarrollaba una línea política específica. El verdadero movimiento nació unos años más tarde, en los años 80, y representó la creación de un movimiento nuevo, de nuevo cuño, con un proyecto político, análisis y eslóganes propios difundidos especialmente entre la juventud de la época. Y mantenía la posición, digamos, ideológica de nacimiento, pero se preocupaba en aquel momento no de como hacía el partido, el PSAN que he comentado, ser un partido más entre otros, sino que lo que pretendió, y de aquí su éxito, es crear algo aparte de lo que existía, o sea, algo nuevo, que pudiera juntar a la gente, y no era solo una tendencia política, sino que representaba una esperanza de un cambio más en profundidad. O sea, se sitúa no aceptando la reforma transfranquista, ¿no?, y por otro lado se enfrenta al Estado, pero, como he dicho anteriormente, el Estado no concibe solo el poder como algo propio del gobierno, sino que lo concibe como toda una estructura de dominación, ¿no?, todo el aparato burocrático, informativo, administrativo. Y se desarrolla el concepto de ocupación, y las fuerzas armadas son llamadas fuerzas de ocupación, y durante muchos años se extendieron estos eslóganes que permitieron que la gente identificara al Estado no como un resultado de una votación en un parlamento, sino como unas estructuras de poder que se tenían que combatir no solo, digamos, a partir de las elecciones, sino a través de movilizaciones. La expresión principal de esta nueva línea de los años 80 fue el Movimiento de Defensa de la Tierra y los Comités de Solidaridad con los Patriotas Catalanes, que era una organización que basaba su acción en la lucha contra la represión, que se encarnizaba sobre el independentismo. He dicho que era una lucha que se iba extendiendo una conciencia política sobre cómo era el Estado y cuál era la actuación de este Estado, y a partir de la represión permitió agrupar los primeros colectivos que creían en la posibilidad de la independencia, porque el Estado actuaba de manera muy desproporcionada y reprimía hasta el hecho de llevar una bandera independentista por la calle. Por ejemplo, en el año 82, el solo hecho de llevar una pancarta con el lema independencia resultó, pues, la prisión para las 5 o 6 personas que fueron causadas. Como he dicho, pues, este independentismo naciente tenía esta función de acumular fuerzas, de manera que la práctica de la movilización y de la lucha contra la represión iba aumentando, pues, los colectivos que defendían la perspectiva independentista. Se creaba, pues, este objetivo de crear un movimiento nuevo independiente de la política de los otros partidos. Y aquí es preciso recordar que la lucha del pueblo vasco a lo largo de los años 70 y 80 fue fundamental como ejemplo y estímulo
nuestra lucha. Y a título de balance se puede decir que, en resumen, que sin el independentismo de los años 80 no hubiera existido un verdadero movimiento independentista actual. O sea, en todo caso es la interpretación que hago desde esta exposición. Un punto básico de esta evolución fue el año 92. Sabéis que en el año 92 tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y entonces el régimen español emprendió, bajo la dirección jurídica de Baltasar Garzón, famoso en Cataluña, pero también parece que es famoso aquí también, pero es muy amado pues en otros sitios, hizo una ofensiva intensísima, o sea, deteniendo decenas y decenas de militantes en una ola represiva que culminaría en numerosas detenciones, o sea, emprisionamientos y torturas también. Y esto es una acción que mostró la verdadera cara del Estado y provocó una reacción en algunos sitios, como en la ciudad de Gerona, que a buena hora lo recuerdan, ¿no? Y aún hacen cada varios años un festival para recordar el concierto masivo que organizaron en solidaridad con los independentistas en el año 92. Pues esto fue, digamos, el caso que produjo una primera inflexión, en que el aumento de la represión, de entrada, tuvo un efecto importante sobre la militancia, porque desbarató muchas organizaciones, pero a medio plazo repercutió de manera favorable, porque extendió entre la mayoría de la población ya esta duda sobre cuál era el papel del Estado y esta pregunta de si estos independentistas podían tener o no razón. Y creo que aquí se debe situar la primera ignición, la primera chispa, digamos, de lo que ha sido el crecimiento en el siglo XXI. Es en este momento que se abren nuevos sectores y el independentismo se extiende en todas las comarcas de los países catalanes. Y también lo que es nuevo a finales de los años del siglo XX es que también se extiende en el ámbito institucional. O sea, anteriormente no había independentismo en las instituciones ni autonómicas ni municipales, pero desde el año 92 al 2007 aparece Esquerra Republicana de Cataluña, que era una organización que en su nacimiento no era independentista, pero que en el año 91 se declaró favorable a la independencia. Y también otra candidatura, la candidatura de Unidad Popular, la CUP, que empieza a tener relevancia sobre todo en muchos ayuntamientos. Cabe añadir también que en esta coyuntura de los años 90 los ejemplos de nuevas independencias en los países bálticos y en los Balcanes ayudaron a crear también un clima favorable a la salida, a la solución independentista para nuestro caso. Podemos decir pues que todo que en el año 95 se había disuelto la organización Terra Lliure como símbolo de una época. Como balance podemos resumir que la acción y la movilización durante una quincena de años permitió el conjunto del movimiento, la continuidad de referentes políticos fundamentales, que podrían ser, pues, por un lado, la radicalidad política frente al poder y la voluntad de enraizarse socialmente. Y aquí terminamos un poco la primera fase del independentismo, que aparentemente puede presentarse como una cierta ruptura, porque la represión del 92 fue muy fuerte, pero ha habido lo que llamamos un hilo rojo de continuidad que ha permitido el relanzamiento posterior. La fase actual nosotros la definimos como de ruptura democrática por la independencia y también como de emancipación del movimiento independentista de masas. Bueno, luego explicaré qué quiero decir con esto. Y también explicaré cómo se construyen estas nuevas organizaciones unitarias y que no es un proceso lineal, sino que ha tenido muchas vueltas.
digamos que estas movilizaciones anteriores habían creado una conciencia independentista que ahora es difícil de evaluar, pero que no era menor, ¿no? No sé si se podía decir que había un 30% del censo, de las encuestas que daban favorable a la independencia. Y esto movió a los partidos que eran autonomistas de aquella época a ver si podía encajar todo este malestar en un nuevo estatuto, en un nuevo estatuto de autonomía que permitiera avanzar en un doble, sobre todo en una doble línea, por un lado en la política lingüística y por otro lado en la financiación, que ha sido también un caballo de batalla importante, y que también el hecho del expolio fiscal ha hecho avanzar muchísimo la conciencia independentista en Cataluña. Pues para intentar resolver estos problemas sin llegar a una ruptura, pues los sectores del autonomismo, en general los sectores mayoritarios del Parlamento catalán, proyectaron una reforma del Estatuto de Autonomía que el Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre del 2005. Ya nos estamos acercando a las fechas clave. Y paralelamente, después de tener una conciencia de que este proceso del estatuto era burlado por las autoridades españolas, una conciencia creciente de la exclusión política catalana, y un sentimiento que se refleja en la reivindicación del derecho a decidir. Y esta línea, pues, conlleva como conclusión que se conceba el camino a la independencia como imprescindible que todas las fuerzas auténticamente democráticas y nacionales de orientación independentista trabajen para conseguir conjuntamente una ruptura democrática que tiene como objetivo la independencia. Esto se formuló ya entre algunos sectores en el año 2004, pero se fue extendiendo en los años posteriores, esta conciencia de que la independencia, decíamos, no es nada menos ni nada más que una ruptura democrática. O sea, que es tan fácil como una ruptura, pero es tan difícil como una ruptura, que realmente será una ruptura política. Y esto enlazaba un poco con la conciencia antifranquista y un poco el fracaso de la transición. Y también mostró la posibilidad de realizar los cambios que estaban latentes en esta nueva coyuntura de la independencia. En este proceso, desde el punto de vista organizativo, se empezó creando la Plataforma por el Derecho a Decidir, la PDD, Plataforma por el Derecho de Decidir, en el año 2005, la cual se dio a conocer sobre todo por la gran manifestación del 18 de febrero del 2006, un poco como crítica de los procesos que estaba sufriendo el debate sobre el Estatuto de Autonomía, que hemos dicho que se aprobó el 30 de septiembre de 2005, y la conciencia de que estábamos entrando en una fase de burla de la democracia y del derecho a decidir de los catalanes, dio lugar a una organización que se fundaba sobre la base de como una coordinadora de entidades sociales y culturales, y que tuvo como máxima posibilidad, aparte de algunas posiciones respecto al referéndum del Estatuto, etcétera, tuvo sobre todo la gran capacidad de movilizar centenares de miles de personas en dos manifestaciones, en el 2006 y el 2007. Es a partir de 2006 que entro en el otro aspecto que he dicho del presente, que es la emancipación. O sea, que se puede hablar a partir del 2006 de una verdadera emancipación política del movimiento independentista de masas, o sea, de base, por el hecho de que desde este preciso momento el movimiento adquiere capacidad propia de convocatoria, de manera independiente de los grandes partidos parlamentarios. Esto parece... Es un poco, digamos, hace vergüenza, da vergüenza reconocerlo, pero si se hacía una gran movilización, si no convocaba ni Convergència ni el PSC,
salía mucho más restringida. O sea, para hacer una gran movilización, antes del 2006 se tenía que pasar por las aduanas de estos dos partidos. Esta movilización del 2006 no la convocó ni Convergencia ni el PSOE, y fue obtuvo una participación masiva. Y es a partir de aquí que se llega a la segunda ola de expansión. Más tarde, en el 2007, hubo otra manifestación. Esta era como una protesta contra las restricciones en los servicios públicos, en los transportes públicos. Y aquí Convergencia ya se dio cuenta de que convenía un viraje táctico y ya convocó esta manifestación, pero el PSOE no convocó. Y empezó aquí su deriva, digamos, y su exclusión del panorama político y hasta la situación actual, que está en vía de quedar con una representación residual en Cataluña. Pues el nacimiento de esta nueva dinámica es en el 2006, en estas movilizaciones de la Plataforma por el Derecho de Decidir. Y es aquí cuando podemos decir que es una segunda ola de expansión. Así que si en los años 80 el independentismo podía convocar, digamos, 10.000 o 12.000 personas, ahora ya podía convocar 200.000, 150.000, cifras por el estilo. Bien, aquí yo quería hacer aquí un paréntesis y explicar rápidamente el caso de la extensión geográfica del reto independentista. El despliegue del movimiento de masas en Cataluña, en la Cataluña estricta, o sea, en las cuatro provincias, ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, los ritmos diferentes en las regiones históricas que llamamos, que son el País Valenciano, las Islas Baleares y la Cataluña del Norte. Pero, contrariamente a lo que algunos vaticinaban, el proceso hacia la independencia de Cataluña, de la Cataluña estricta, no ha sido negativo, sino que ha ido influyendo positivamente en las diferentes regiones históricas. Y si se observan los casos del País Valenciano y Baleares, a partir del año 2012 tienen lugar lo que se llama la Primavera Valenciana o la Primavera Mallorquina, en que tienen lugar grandes movilizaciones en el campo, bien de los estudiantes de instituto en Valencia, que fue una colaboración masiva de los sindicatos también, o bien la movilización del año 2013 en Mallorca y 2014 de los enseñantes. Voy a tocar este tema porque quizás no se puede exportar, creo que no se puede exportar en Navarra ni en Euskal Herria, pero para que se comprenda nuestro caso con más detalle. El tratamiento adecuado de este proceso es importante porque ha habido posiciones sobre este caso, sobre el caso que, digamos, que en Cataluña se desarrolla un proceso independentista y las demás regiones históricas quedan un poco retrasadas. Ha habido posiciones reaccionarias o también vanguardistas, o bien que rechazaban cualquier vinculación entre los países catalanes porque decían que era peligroso, aún dentro del movimiento independentista catalán de Cataluña estricta. Pues hay sectores que dicen no se tiene que hablar de Valencia ni de Baleares porque esto retrasa el proceso. Esto por mí serían posiciones reaccionarias. O bien otros que por vanguardismo dicen que no se puede mover nada en Cataluña hasta que no hayamos alcanzado todos los países catalanes el mismo nivel de organización y de movilización y de conciencia. No son posiciones mayoritarias, ¿no? Pero en todo caso existe este debate latente. Las tesis que defendemos en este momento más extendidas son las siguientes. Los países catalanes son la nación, lo consideramos como la nación, y las organizaciones independentistas deben coordinar su acción en el ámbito nacional completamente, ¿no? Yo digo por esto porque hay debates hasta, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Catalana sobre esto. Yo defendía estas posiciones, pero hay posiciones que defienden que tienen que ser organizaciones independientes. Yo creo que desde el punto de vista organizativo tiene que ser una sola organización. Pero, por otro lado, el proceso político, como lo vemos ahora, se desarrolla a partir de las realidades de cada región histórica y de acuerdo con el avance de la conciencia política que se haya conseguido en cada caso.
O sea, nosotros estamos haciendo el proceso que se ha dicho de pasar de la nación cultural e histórica actual a una nación política que debemos conseguir, independiente y concebimos como federada internamente. Digamos que son las razones de la política cotidiana, lo que se llama la táctica, que llevan a formular esta cuestión. Y por esto ahora se habla, por ejemplo, que el País Valenciano o las Islas Baleares tienen capacidad de decidir o de hacer su propio proceso de decisión por si se quiere integrar al proceso o no. O sea, no tenemos un esquema centralizado, sino un esquema que nos permite actuar de esta manera con más capacidad de incidir en la sociedad. Bueno, termino este paréntesis, que no sé si es un tema que puede representar debate, pero quería exponerlo porque es importante. Y quería, antes de terminar, concretar un poco más el proceso de construcción de la unidad suprapartidista. O sea que, para que este movimiento de ruptura democrática para la independencia y de emancipación del movimiento como tal, de los partidos, se pudiera llevar a cabo, pues, ha tenido que pasar por una serie de procesos de autoorganización. Uno ya lo he contado y ya lo he explicado un poco, que es el proceso de creación de la Plataforma por el Derecho de Decidir, que era una especie de coordinadora de entidades cívicas y sociales y culturales, que de hecho funcionaba como un solo grupo, pero que contaba con el apoyo de centenares de entidades sociales y culturales, pero no tenía arraigo territorial. Y esto tiene lugar en el año 2005, se crea la Plataforma por el Derecho a Decidir, y en el 2006 se organiza la gran manifestación en defensa del proceso estatutario y contra las injerencias del Tribunal Constitucional. Y se consigue la participación de centenares de miles de personas, y en 2007 se vuelve a organizar otra manifestación en Barcelona, también con centenares de miles de personas, en la cual ya, como he dicho, ya participó Convergència i Unió. Pues apenas transcurridos 2 años del 2007 y de estas grandes manifestaciones, aparecen entonces la iniciativa de las consultas sobre la independencia, que nacen el 13 de septiembre del 2009 y que movilizan la población catalana también de una manera masiva. Pues consiguen la participación directa de casi 1 millón de personas. Parece que son 830.000, no tengo aquí la cifra, pero la sensibilización en todo caso fue quizás mayor que las 800.000 que se llamaron a votar. Y lo que también es muy importante, que explica también el crecimiento del independentismo moderno más reciente, la movilización militante de decenas de miles de voluntarios. Unos 10 o 15 mil o 20 mil voluntarios organizaron pues las 800.000 votaciones que hubieron en aquel momento. En el transcurso de estos meses, que fue desde el septiembre del 2009 al abril del 2011, que un año y medio, cabe citar aún una gran manifestación el 10 de julio del 2010 ante la proximidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea que las movilizaciones desde el 2006 no pararon nunca. Hubo casi cada año una manifestación, o casi cada año y medio. Y todo este movimiento ciudadano de una gran envergadura encuentra su punto de confluencia, como sabéis ya, al final con la Asamblea Nacional Catalana, fundada recientemente, de hecho solo hace un poco más de un año, hace más de un año, de 2 años, digamos, el 10 de marzo del 2012, como resultado de un trabajo de organización paciente que de casi 2 años y medio de reuniones y de consensos. Si tengo 5 minutos, me voy a detener un poco en este caso porque no lo tenía previsto. La creación de la Asamblea fue muy importante. Primero, se tiene que tener en cuenta que no nacía de la nada, sino que nacía en este contexto de casi un billón de personas en estado de agitación, digamos. Pero el proceso de confluencia se mostraba un poco difícil porque
las personas que se encuadraban en el independentismo o en las actividades que desarrollaba el independentismo en aquella época, como las consultas sobre la independencia, eran de procedencias muy diversas. Podía haber gente desde Unión Democrática de Cataluña hasta gente de la izquierda extraparlamentaria, digamos, de herencia españolista y todo. O sea que las historias eran muy diferentes de la gente que confluía en esta dinámica independentista. Entonces se hicieron un crecimiento por diferentes olas expansivas. Primero se reunieron 40 personas que discutieron una declaración de principios, pero sin que se supiera por internet, sin que se supiera de qué partido o qué nombre había detrás. Esto fue una trampa un poco rara de contar, pero creo que lo que permitió agilizar mucho los debates era que nadie sabía quién había dicho algo, ¿no? Entonces se llegó a una declaración objetiva de principios al cabo de unos meses de esta primera reunión de 40 personas, y luego se fue extendiendo a 200. Se hizo una conferencia de 1.200 personas previa a la fundación de la asamblea, y al cabo de un año y medio se realizó ya la constitución formal de la asamblea. Fue un proceso de casi 2 años y medio. Bueno, entonces, todo este movimiento sabemos que tiene como resultado inmediato, en el 11 de septiembre del 2012, tiene una marcha que se llama Marcha hacia la Independencia, que es una concentración sobre Barcelona que se estima que convocó más de 1 millón de personas, no se puede calcular, pero fue realmente muy masiva. Ya sabéis que después de esta movilización, el año siguiente, en el 2013, tuvo lugar la Vía Catalana, que también movilizó un número semejante de personas, pero quizás en una acción que pedía una gran capacidad logística, que es lo que os he contado antes, de los miles y miles de voluntarios que tiene la Asamblea Nacional Catalana esparcidos por el territorio. Vemos que casi cada municipio tiene un núcleo de gente que es capaz de movilizarse para organizar actividades de este tipo. Se ha querido reducir la movilización independentista a razones puramente económicas o economicistas. Todo y que no se puede menospreciar el efecto de la crisis económica, porque sí que es cierto que ha extendido la sensibilidad o el sentimiento de protesta e insatisfacción a sectores muy amplios de la sociedad. De hecho, se ha cargado casi toda la pequeña empresa. O sea que esto sí que también ha ayudado mucho a desconfiar de las posibilidades del régimen actual. Pero si sabemos observar con cierta perspectiva esta larga evolución, la causa de fondo de la gran participación en el 11 de septiembre del 2012 y después del 2013, y también el gran crecimiento de la Asamblea, que tiene más de 500 asambleas territoriales y unos 30.000 miembros, es el sentimiento de indignación causado por la vulneración del Estado español de los acuerdos, compromisos políticos y económicos, la falta de respeto hacia Cataluña y la lengua y el pueblo catalán y su cultura, y también la negación del derecho a decidir su futuro. La conciencia actual de la mayoría de la población se fundamenta en la convicción de que ha de ser el pueblo catalán, sin injerencias ni imposiciones, quien debe decidir sobre su forma de organización colectiva. Tanto si el proceso actual va bien o va mal, la masa de población que está en estas posiciones va a tener un resultado u otro. O sea, no es un sentimiento coyuntural, sino que es un camino sin retorno, es una ruptura democrática que, digamos, que se vuelve a presentar como ahora como una nueva oportunidad de conseguir una sociedad más justa y más democrática. Y termino ya con dos apuntes sobre el último aspecto a destacar de este proceso, que es lo que se puede llamar el compromiso institucional. Digamos que después de la gran movilización del 11 de septiembre del 2012, los hechos se han ido acelerando.
los partidos que se definían como autonomistas o federalistas o que se limitaban a reclamar el pacto fiscal, como era Convergencia y Unión en aquella época, o sea, en 2012, se ven ahora empujados a asumir la reivindicación del Estado propio. Un objetivo que recoge la reivindicación independentista, pero que aún no es libre de posiciones ambiguas, porque ya sabemos que un Estado puede ser un Estado federal o un Estado asociado que no sea realmente independiente. O sea que no hemos resuelto aún. Digamos que la mayoría de la población es favorable a la independencia, pero hay sectores políticos que aún están jugando en la indecisión. Ha sido el debate que se ha desarrollado en actos públicos, en reuniones, manifiestos, informaciones que han ayudado a encauzar el movimiento en el camino de la independencia. Después de la gran manifestación del año 12 de septiembre y también del... después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012, tiene lugar el primer compromiso institucional, que es que el 23 de enero del 2013 tiene lugar la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. Esta es la primera concreción institucional. Y a pesar que a lo largo de este año ha habido también muchas indecisiones o declaraciones contradictorias, como la posibilidad de hacer un referéndum en todo el Estado español y cosas de este tipo, o que insistir en que la consulta tiene que ser totalmente legal y pactada, pues después de la vía catalana del 11 de septiembre del año pasado, ha tenido lugar en el 12 de diciembre del 2013, del año pasado, el compromiso institucional determinante, que es la fijación de la pregunta y la fecha de la consulta o referéndum, concretada, como sabéis, el 9 de noviembre próximo. Y en las últimas palabras ya, solo decir que esta convocatoria del 9 de noviembre aún deberá salvar algunos escollos, como la insinuación reiterada de sustituir la consulta por unas elecciones autonómicas que llaman plebiscitarias, que es una opción que puede ser peligrosa porque puede dejar el movimiento otra vez en manos de los partidos únicamente. Y desde el movimiento se entiende que el referéndum es la única manera de que el pueblo catalán pueda expresar de manera directa y clara cuál es la voluntad respecto a la propuesta de independencia, o sea, y llevar a cabo la ruptura necesaria en estos casos, que siempre, en un caso de independencia, siempre hay un proceso de ruptura, de creación de una nueva legalidad, que anteriormente no lo era. La sustitución por unas simples elecciones, por mucho que se maquillen con la promesa que harán una declaración de independencia, una unilateral de independencia, tiene este peligro que he comentado. Y además es poco creíble, porque si las personas o los partidos que deben declarar la independencia unilateralmente son los mismos que no se han atrevido a convocar una consulta, hace que no se pueda asegurar un resultado por esta vía. Por lo tanto, veis que estamos en aún una situación difícil, y este proceso va a atravesar en los próximos meses por un momento trascendental, que es el 9 de noviembre, en el cual necesitaremos todo el apoyo y toda la solidaridad. Y digamos que la independencia, como he dicho, es una ruptura, y a lo largo de este mes se van a manifestar formas de ruptura, sectores sociales enteros entrarán en situaciones de insumisión en el campo de la enseñanza, por ejemplo, y serán situaciones que serán reprimidas por el Estado español con toda seguridad. Y por tanto, ya vuelvo a lo que he dicho al empezar. Como he dicho al empezar, debemos ir juntos, Gustiok, el Carrequín y Billy Verdugú, y por ello, y por todo lo que la lucha del pueblo vasco ha representado para el pueblo catalán, debo terminar diciendo muchas gracias por todo y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.